Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice el monoplaza de Checo Pérez. Todavía no lo decoro porque le voy a hacer como en el tren navideño, que la decoración la voy a poner después. Pero vean, mide 32 centímetros de largo, ¿ok? De alto. A ver, mide 12 centímetros más o menos. Espero que te guste. Es mi versión del monoplaza. Yo sé que lleva más detalles, pero eso lo voy a hacer en el otro video. Para que no quede tan largo este video. Espero que te guste y que este video quede como como la base para hacer cualquier monoplaza de los otros corredores. Y espero que te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que te animes a suscribirte viendo mis demás tutoriales. Y tengo más de 500 tutoriales ya en mi canal. A continuación voy a dar la lista de materiales. Pues no me aguanté las ganas y puse a Checo con el coche, con el monoplaza. Espero que les guste. El tutorial de Checo también ya está disponible en mi canal. Y está también el de Leclerc. Si lo quieres cambiar por el de Leclerc, nada más cambia los colores en color rojo y las pegatinas. ¿Ok? Espero que te guste mi tutorial. Que compartas y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Ojalá te animes y va poco a poco mi monoplaza de Checo Pérez. ¿Sale? Vamos, Checo. Never give up. Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Bueno. De hecho, ya vieron, si ya me quedó, ya vieron cómo quedó el monoplaza. Ya llegó el día para hacerlo. Y es que hizo limpieza a mi esposo de medicamentos. Entonces dije, ay, pues voy a usar las cajitas. Creo que ahora sí ya me quedan. Y miren, ya quedó la estructura del monoplaza. Me falta rellenar cada cajita con papel estraza. Y sellarlo con Durex o cinta canela. Necesitamos ya juntar varias cajitas. Entonces ya quedó. Las medidas las puse en la casita de Puchis grupo en Facebook. Ahí las van a encontrar. Les saqué foto a cada caja. La única que se repite es esta. Que se repite y tuve que hacer otra yo acá de este lado y lo de los papeles de baño. Las demás son cajitas únicas y les tomé varias fotos de todos lados para que vean. De hecho, aquí se ve cuánto es el ancho, cuánto es lo de acá atrás y así. Ok, entonces ya quedó la estructura y no la voy a pegar porque vamos a ir forrando caja por caja. Esa es la idea. Y ya después las unimos para formar el monoplaza. Dejen, veo, creo que va a quedar un poco grande, pero creo que es lo más, conveniente. Va a quedar casi de 30 centímetros de largo. Son 28 centímetros de largo. Más o menos. Y de alto. A ver, es de acá. De alto más o menos. Queda de 8 centímetros de alto. Entonces, espero que les guste cómo lo voy a hacer. Es mi versión del monoplaza. Creo que es la manera más fácil de tejerlo. Y voy a hacer el de Red Bull. Si tú quieres cambiar de
Ay, se me fue el nombre de escudería. Tú lo puedes hacer cambiando los colores y ya con eso. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer en azul marino y los detalles estoy viendo. Es que miren, yo no tengo impresora ahorita. Bueno, tengo impresora, pero no tinta. Y la verdad, ahorita estamos muy gastados y no puedo comprar la tinta. Para comprar las cal, o sea, hacer como impresiones para poner todo lo que son los, ay, hoy ando, todas las etiquetitas que lleva el coche de la propaganda. Entonces, pero lo voy a tratar de hacer, nada más que sí, ténganme paciencia, porque luego, ay, todo critican. Y entonces, y no ven. Que pues sí cuesta ser el patrón, pero no, en serio. Luego hay personas que digo, ay, se pasan, o sea, pero me estás copiando los patrones, o sea, pero ay, no, me da una risa. Dije, ay, bueno, ya. Espero que les guste y vamos a comenzar mostrando el material del estambre. Ok, vamos a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Eso sí, ya es al gusto y a lo que encuentran por donde ustedes viven. Va a variar un poco el tamaño. Les voy a enseñar cómo van a ir cubriendo las cajas. Y ya dependiendo del grosor de su estambre, va a ser el número de vueltas y el número de anchura de puntos que necesiten para forrar la caja. Entonces, todo puede variar. Pero les voy a ir enseñando cómo hacerlo para que ustedes lo hagan y no haya problema qué tipo de material utilicen. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar color blanco para unos detalles del carro que dice Honda. Son en este tono. El negro y el gris son para las llantas. Depende de qué llantas le quieran poner, ya sea roja, amarilla o me parece que es. A ver, espérenme. Ah, ya pregunté. Es roja, blanca y amarilla. Eso sí depende a lo que ustedes quieran ponerle. Cualquiera de esos tres colores en la orillita de las llantas va a ser el correcto, que son las blandas, las duras y las medias. Entonces, depende a la pista, se va a utilizar ese tipo de neumático. Y entonces, eso sí se los dejo a su criterio. Vamos a utilizar el color rojo para algunas partes del monoplaza. La mayoría del monoplaza va a estar en azul. Este tipo de azul no es totalmente marino, pero sí va tendiendo más a color azul marino. Y para algunas otras partes voy a utilizar naranja y el amarillo para el monoplaza, porque ya saben, Red Bull usa esos tonos. Voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Qué más vamos a usar? Bueno, voy a usar en unas hojas de papel, voy a tratar de hacer todo lo que son las publicidad que tiene en el coche. Entonces las voy a dibujar y las voy a tratar de pegar. Para eso necesitamos el silicón líquido. Este sí es importante. Para las que son de otro país, se llama glue. Liquid glue. Y es de Pelican. Entonces, lo pueden conseguir en las tiendas de Walmart o en unas papelerías grandes. Ese sí lo he visto que lo venden en varios países, el de Pelican. No sé, todavía no me permiten subtitular mis videos. Entonces, procuraré poner las indicaciones como lo hice en el anterior. Y una disculpa, porque no puedo doblar todo.
O sea, la verdad, no puedo subtitular todo en inglés porque tampoco me dejan yo hacerlo manualmente, las traducciones. Entonces, una mega disculpa, de veras, ya se salió de mi control. Eso es YouTube, no sé por qué me está haciendo esto. Y me dice que mis subtítulos son inelegibles. Entonces, estoy procurando utilizar palabras normales sin usar modismos de mi país, pero tampoco, no me lo detectan. Entonces, espero que se solucione ese problema, aunque ya hablé con ellos y no me lo van a permitir. Una disculpa, I'm so sorry, porque no puedo subtitular, ni siquiera en inglés, que dije, bueno, subtitulo en inglés algo y ya. Entonces les doy las indicaciones y yo sé que a veces, pues, ahorita por más que haga, no me van a entender, pero una mega disculpa y de veras que sí estoy muy molesta con ese asunto, porque no se vale. Ok. Sin más, vamos a comenzar, pero antes de comenzar, vamos a tener que sellar todas las cajas con Durex, pero las tengo que rellenar con algo. Y en mi caso va a ser con papel estraza y lo hacemos bolita y lo vamos rellenando. Miren, este es el papel estraza y lo venden por kilo. Entonces, voy a rellenar todas las cajas, las cierro y las sello con el Durex. Para que no se me abran al momento de yo forrarlas con el estambre. Y entonces, ya quedó. Y así voy a sellar todas las cajas y las voy a rellenar con el papel estraza para que no se suma. Y tienen que hacerlo así bien, bien rellenadas para que no se estén sumiendo. Miren, yo la empujo hasta el fondo y sigo cortando papel para que quede bien y ya después sellamos, ¿ok? Procurando que se respete la forma de la caja. Vean, aquí se empieza a abrir porque ya estoy rellenando. Entonces, hago esto. Y queda así. Ya la sello y sigo rellenando. ¿Ok? Entonces seguimos rellenando todas menos los tubos y regreso. Ok, miren, ya terminé de rellenar todas las cajas. Entonces voy a comenzar este de aquí, la de 10 por 4.2. Va a ir en amarillo con naranja. La separo. Esta de aquí, todo va en azul, pero la punta va en amarillo. La separo. Y todo lo demás va a ir en azul. Las llantas van en negro. Y entonces, vamos a comenzar forrando todo lo que son en tonos azules. Esta es acá, esta es igual que esta. En tonos azules, que es parejo y no habrá problemas. ¿Ok? Entonces, si quieren, comenzamos con el alerón y comenzamos con el color azul. Ahí está. Ok. Miren, yo lo que hago es hago cadenitas y trato de que no llegue a la orilla, porque cuando uno empieza a tejer los
puntos bajos se crece el tejido. En mi caso van a ser 18 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Así. Bien. ¿Ya vieron que sí abarca toda la cajita? Entonces, voy a tejer, giro el tejido. Terminé así. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 18 puntos bajos. Aquí les voy a dar la indicación al final. Bueno, se las pongo aquí en el video porque no sé cuántas vueltas me lleve para envolver toda esta parte. Así. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 2 a la y aquí les pongo a cuántas vueltas fueron. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Yo creo que han de ser como unas 20 vueltas, más o menos. Pero pues voy a verlo. ¿Ok? Entonces tejo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya terminé. Llegué a la vuelta 18 y ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, sí cubrí todo el alerón y nos falta aquí cubrir esta parte. Entonces es 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Son como 6 cadenitas. Entonces, miren lo que voy a hacer. No sé, mejor no. Es que lo iba a pegar ahí mismo, pero no, para que agarre como un bordecito y se vea bonito. Entonces, vamos a unir primero esto. Pero acuérdense que necesitamos el silicón. Comienzo a ponerlo aquí. Si se fijan, no le pongo tan a la orilla de las partes de aquí y de acá, para que podamos coser la orilla del estambre. Porque acuérdense que voy a unir las tapitas que van de este lado. Ok, ya quedó. Esto tiene que quedar así para poder cerrar la vuelta. Luego vamos a hacer esto. Así y luego aquí. Y entonces hago esto. Procurando que queden alineadas. ¿Ok? Y luego hago esto. Así. Y hago esto. Se va a despegar, no se preocupen.
Vamos a coserla. Acuérdense que dejamos estambre para unir. Me va a llevar un poquito de tiempo el hacer este video, pero vale la pena. Ok, va a quedar un poco largo, pero vale la pena. Entonces, voy tomando una cadenita y lo uno con otro punto de acá. Así. A ver. Voy a ir haciendo más videos más seguido, pero porque a mi esposo lo operan en 8 días, el jueves. Entonces, no sé, no creo regresar a mi casa hasta hoy, que es viernes, porque como los checan hasta después, un día después de la consulta, entonces por eso. Y yo vivo en Toluca, entonces lo operan en la Ciudad de México y me quedo con mi suegra. Entonces no puedo cargar con todo este estambres y todo. Entonces me esperan por fisco ese. Yo les aviso. Voy a tratar de hacer varios tutoriales para que no sufran el que yo estoy ocupada cuidando a mi esposo en la recuperación. ¿Ok? Pero, oye, Dios quiera que ya todo pase. Este no lo voy a rematar, lo voy a dejar porque voy a unir la tapita. Para hacer la tapita, a ver, es que estoy tomando agua. Necesitamos tejer 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a medir. Vamos a hacer una más. Y tejemos a partir de la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vuelta más de 6 puntos bajos. ¿Ok? Así. Y vean, ya quedó. Voy a hacer otro igual para el otro lado. Pero ahorita vamos a hacer esto. Miren, voy a cortar el excedente. No se preocupen. Y voy a hacer esto. Con la hebra que quedó, voy a unir esto así. Ay, es de este lado. No, pues sí. Ay, Dios. No, en serio que soy. No sé cómo pagarles tanta ayuda que me están dando, de veras. Ay, se me desbarató. Espérame. De veras que se los agradezco muchísimo. No sé cómo pagárselos. Es que así yo ya estoy ya completando para pagar la operación, pero. Ay, no, y todavía me faltan las consultas, me faltan. Ay, no, no. Pero miren, con tal de que mi esposo recupere su vista, ay no. Dios me va a hacer el milagro. Ay, ¿saben qué? Se me desbarató de acá abajo. Ok, entonces déjenlo, vuelvo a hacer y ahorita regreso. Ok, ya quedó. Miren. Es que le corté. Se me desbarató. Ok, voy a tratar de esconder las tiritas mejor por dentro y ya no corto para que no pase ese tipo de accidentes.
Así. Entonces, lo voy a colocar y también esta va por dentro. Así. Entonces, tomo la esquinita y tomo punto por punto. Por eso no pegué no le puse resistol. Bueno, no le puse silicón líquido en las orillas para que podamos coser, porque si no se va a hacer se va a secar y ustedes no van a poder unir. Por eso en las orillas yo no le pongo el silicón. Y vean, estoy girando y ya estoy cerrando el otro lado. Así. Así. Y entonces hago esto. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¿Ok? Lo hago igual y ya quedó. Ah, voy a ponerle honda aquí. Lo iba a bordar antes, pero ¿saben qué? No lo hice porque siento. Ay, y le puse pegol. Bueno, a ver, déjenme ver si se puede. Tengo que centrarlo y hacer algo. Ahorita regreso. Ok, miren. Aquí necesito poner la H. Y voy a utilizar estambre blanco. Este lo tengo que esconder. Así. Lo empujo, lo empujo. Push, push, push the red button. Y voy a hacerlo al tanteo, porque no, no. Y hago la H. Así. Sé que les va a costar un poquito de trabajo por el resistor que va abajo. Yo estoy procurando nada más ponerlo. No pasar, o sea, pasarlo casi por el medio del tejido, pero sí cuesta. Y vean. Necesito comprar esa aguja. Sí, no circular. ¿Cómo se llama? Ay, curva. ¿Por qué no? Estas no me ayudan mucho. A ver. Estoy dejando más o menos dos puntos bajos entre cada letra. Y las estoy tratando. Ay, ya iba a arruinarla. A ver, espérenme. Es que no me sale la foto acá en el iPad. Y no, no la puedo ver, pero dejen bajo otra vez. Porque si no me voy a revolver al poner las letras. Porque la N, no sé cómo. ¿Cómo es? Porque si le pongo la. Ah, ya vi. Es así. Ok. Va. Atravesada.
Así. Que ya no es de Honda, ¿verdad? Creo que ya los motores ya son de Ford. O apenas empieza con Ford, ¿verdad? Me contaron. No, no es cierto. Yo sí soy fanática de la Fórmula 1. Ahora sí que. Que sí. Sí soy Fórmula 1. Y de años, no es de ahorita, o sea, es de años. A ver. A ver. Ahí está. Casi. Bueno, a ver qué tal me queda. Hoy. Honda. Y lo mando para otro lado. Y va a quedar pegado porque tiene el resistor abajo. Acuérdense. Ahí está. Ahí. Y corto. Ya quedó. Ok. Entonces. Ay, no me digan que. Bueno, este lado. Se supone que va en rojo. Bueno. Pero así lo voy a dejar. ¿Ok? Entonces ya quedó el alerón. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, hago primero los azules. Ahora nos vamos. Esta es la parte de atrás del coche, ¿ok? Miren, lo más difícil, bueno, dejen hago corte y ahorita regreso. Ya. Es que porque hago cortes para que no pese mucho el fragmento y si tengo que editar, no hay bronca. Miren. ¿Qué es lo que pasa? Necesito que quede como en desnivel. Pero voy a forrar cada caja por separado. Creo que es lo más sano y lo más sencillo. Ya saben, me alucino con lo sencillo. Yo digo que no es necesario que lo hagas tan elaborado. Sí, así. Entonces, voy a forrar primero la más pequeña, la de 7.1 por 9.5 centímetros. Cuando las vayan haciendo, márquenlas porque es lo más fácil para que me vayan siguiendo. Yo sé que para mí es más fácil porque tengo el nombre de los medicamentos, ¿no? Pero vean, o sea, con ustedes vayan poniéndoles las medidas. Y es más fácil que me sigan. Ok. Para esta parte voy a tejer 17 cadenas más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 17 puntos bajos. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 y 17. Ok, giro la vuelta, subo con una cadena y tejo 17 puntos bajos. Otra vez. Ok, lo tejo así. Yo creo que va a ser como hasta la vuelta 50, pero no sé. Estoy tanteando. De hecho, aquí les voy a poner las instrucciones porque les digo que no tengo para subtitular. Entonces, estoy poniendo las indicaciones aquí en el video. Entonces, ya les pongo cuántas vueltas fueron. Yo lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto, giro, subo una cadena y otra vez punto por punto. Así. Miren, ya terminé la segunda vuelta. Ay. Giro y subo con una cadena. Ok, y así otra vez. Vamos a tejerlo y regresamos. Tiene que dar la vuelta a toda la caja. Ok, miren, ya terminé y es de la vuelta 2 a la 34. De la 2 a la 34 fue lo que forré. Con ustedes puede variar. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hice con la otra. Entonces, vamos a ponerle silicón, pero no en las orillas. Y no tiene que quedar muy pegado. Acuérdense que tengo que dejar un poquito. ¿Por qué? Para poder unir. Así. Otra vez. Así. Y bien. Y me falta esta parte. Les di medidas de las cajitas que yo estoy usando, pero si ustedes las quieren cerrar en números exactos, también pueden hacerlo. Nada más que les recomiendo que sea al que le sigue. No uno menos, sino uno más. Por ejemplo, que este es 9.5 al 10, no al 9 dejarlo, sino al 10. ¿Sale? Es mejor porque si no, sí les va a cambiar mucho las dimensiones del coche. Y vean, esta tirita la voy a meter aquí, de una vez que se pegue con el resistor que puse, con el silicón que puse. Así. Ay, casi tiro mi agua. Ahí está. Vamos a rematar. Ah, bueno, remato, pero no corto. Acuérdense que no corto para unir de una vez esta. Y entonces, dejen. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Entonces, eso quiere decir que son 13 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y medimos. Trece más una y tejo punto por punto. A partir de la segunda cadena, tejo 13 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Este es sencillo, nada más que la bronca era el armazón, las llantas y los detalles. Pero en sí el carrito es fácil de hacer, pero ya hice yo el armazón. Entonces ya con eso es más fácil que ustedes lo realicen. Pero sí le estuve metiendo mucha cabeza al armazón. Miren, ya quedó. Giro el tejido, subo con una tijera. ¿Por qué vi las tijeras? Subo con una cadena y tejo 13 puntos bajos otra vez. Punto por punto. Según yo, son tres vueltas. Miren, sí quedó. Sí. Sí. Entonces, hago de la vuelta 2 y 3 y regreso. Según yo, nada más son tres vueltas. Entonces, lo tejo y vamos a medir. Ok, sí, fueron dos vueltas. Bueno, fueron tres vueltas, de hecho. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra cajita. Escondemos esto. ¡Ay! Dedos gordos. Entonces, hacemos esto. Punto por punto. Vamos a unir. Yo sé que no se ve porque es azul, entonces, pero créanme que lo estoy haciendo así, punto por punto. Así. Espero que este video sí les guste. Yo sé que muchas son muy lindas y todos me ponen que sí les gusta. Yo sé que hay unos videos que son más sencillitos que otros. Pero pues es que, la verdad, luego, si las atiburro de proyectos muy, muy pesados, o sea, muy difíciles, ni los van a hacer, porque van a sentir ustedes que son muy difíciles, y otros que van a decir, ay, no, está bien aburrido. Entonces, tengo que ponerle un poquito de todo. También para las chicas que van iniciando y que, la verdad, pobrecitas, o sea, todas empezamos igual. Que no te sale ni una esfera. O sea, nada. De veras que yo las entiendo. Y por eso también subo amigurumis sencillitos. Como decía ay, el de Ratatouille. Gusto. Que decía que cualquiera puede cocinar. Yo siento que cualquiera puede tejer. Entonces, nada más sí se necesita tener un poco de paciencia para pues que es que a veces no salen a la primera. Hay una chica que me dice que la ropita de Santa no le está saliendo. Que por cierto, te estoy esperando para que tú me mandes mensaje y yo te pueda ir guiando paso a paso. Porque había una chica también que me decía que no le salía y no le salía y ya hasta había aventado el tejido. Varias veces y le dije, no, mira, vamos a hacer esto. Teje una vuelta, yo te espero y vemos si te quedó o no te quedó. Y así la hicimos juntas y me dijo, pero ¿por qué a mí no me sale? Le digo, es que a veces te embotas tanto tejiendo que no ves los errores. Porque el error, muchas de las veces en los amigurumis, es dos vueltas antes. No sé si lo han notado. El error siempre, por lo regular, es dos vueltas antes de donde tú notaste que está el error. Entonces, o me dicen, ¿por qué hay chavas que se atreven a decirme?
No, es que no lo hiciste tú bien. No te salen las cuentas, es que no sé qué. Le dije, bueno, soy humana, porque sí soy humana. Y yo, como se los digo, yo soy un poco distraída de que no me acuerdo cuántas vueltas llevo o en qué vuelta me quedé. Pero hay otras niñas bien lindas que no me dicen nada. No me dicen nada y lo sacan el amigurumi, porque saben que quise decir y ya lo hacen y les quedan hermosos. Nada más que hay gente que sí, nada más está, y es que aquí te equivocaste, y es que esto no. Y yo dije, bueno, también está en cómo me dicen las cosas. Pero ¿saben qué? O sea, ya estoy tratando de manejar ese tipo de comentarios que ya no afecten. Porque pues gente así de criticarme, pues siempre va a haber, la verdad. Siempre. Y dan risa porque digo, pues entonces tú haz tú el patrón. O sea, si eres mejor que yo, pues hazlo. No, no hay problema. No, no hay problema. Te invito a que crees tu propio canal, que hagas tus tutoriales. Porque sí es muy fácil hablar desde una posición en que nada más copia el tutorial, ¿no? Pero de veras que hacer un tutorial implica muchísimo esfuerzo, muchísimo. Estaba viendo un video donde dicen que lleva 10 años para que un canal jale bien, bien, bien. Dije, bueno, pues todavía queda la esperanza. Y que es de paciencia. Esto es paciencia. Y sí, realmente sí. Bendito sea Dios, gracias a las que me están apoyando viendo mis videos. Ya estoy subiendo un poquito más en vistas. Eso me anima mucho y me ayuda a lo de mi esposo. Que eso no, no tengo cómo pagárselos, en serio. Y miren, ya quedó. Entonces, ya llevamos dos cosas. Si se fijan, esta. Ah, no, nada que ver. Olvídenlo. Les iba a decir que esta era casi parecida a la que sigue. Pero no, miren, creo que hay que agregar un punto. Entonces serían 15 puntos bajos. 15 puntos bajos. O 15 cadenas, más bien. Así. Y esto va así. Y esto va aquí. Así va. ¿Qué onda? Sí, así va. Ay, y esto va así. Porque es el Honda. Eso tengo que tener cuidado, porque si no, soy capaz de que la pegó diferente. Entonces, dejen algo de comer y regreso para hacer la siguiente cajita. ¿O saben qué? Les dejo la tarea. Son 15 puntos bajos más uno. Vamos a medir. Ay, yo pensando que eran 13 cadenas, y no, son 17. Pero miren, en esta vamos a hacer en la caja de 11.5 por 7. Vamos a hacer 22 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 22 puntos bajos. Los tejo y regreso. Voy a hacer de comer. Regreso después de hacer de comer y comer. Y seguimos con el monoplaza. Espero terminarlo hoy porque ando emocionada. Quiero terminarlo. Y vamos a ver cómo me queda. ¿Sale? He querido aprender a coser sobre el tejido. No me está latiendo mucho cómo me queda a mí, en lo personal. Pero voy a ver un tutorial de alguien. No sé quién sea, pero pues tengo que buscarlo. Pero, y a ver si puedo aprender a bordar en estambre. Como se los dije, yo no soy experta. Voy aprendiendo junto con ustedes y yo les enseño mis pininos. Y entonces, pues ya, espero que les lata. ¿Ok?
Entonces, aquí está, 22. ¿Ay? Giro el tejido y subo una cadena y tejo otra vez, punto por punto. 22 puntos bajos de la vuelta 2 a la... Casi van a ser a la 34, pero creo que es menos. Entonces hagamos a la vuelta 30 un aproximado. De todas maneras, aquí les dejo las indicaciones, no se me preocupen. Y regreso. Punto por punto, termino, giro el tejido, subo con una cadena y regreso. 22 puntos bajos en cada vuelta. Ok, tejí hasta la vuelta 36. Entonces, ya saben que depende mucho de cuánto es el, cómo tejen ustedes, va a ser la altura o el ancho. Ay, perdónenme. O el ancho de lo que vamos a cubrir, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo pegamos. Así. Ahora. Voy a pegar este. Así. Y voy a pegar este. Si se fijan, no le pongo hasta la orilla para poder unir los otros dos lados. Ay, espérame. Ahí está. Así. Y ya ensarté la aguja y vamos a coser. Así. Y uno punto por punto. ¿Ok? Lo termino de unir y voy a hacer este lado y el otro. Y ahorita les digo cuántas cadenas fueron, cuántos puntos y todo eso. Primero termino de unir esto. Así. Así. Ay, perdónenme que me quede callada. Es que acabo de comer y entonces me da el mal del puerco. Pero quiero, estoy tan emocionada de que quiero terminar este proyecto. La verdad, ando así como muy ilusionada de a ver cómo me queda. Acuérdense que rematé, pero lo voy a dejar así. Para poder unir las caras, ¿ok? Ok, miren, yo ya hice la del fondo. Y entonces les voy a explicar cómo quedó. Vamos a tejer 14 puntos, 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 más una cadena. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son
14 puntos bajos. Y vamos a girar el tejido, subo y tejo de la vuelta 1 a la 4, punto por punto. Ok, lo tejo. A ver, ahorita nada más termino esto. Así. Así, giro el tejido y subo con una cadena y tejo otra vez 14 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 4 lo tejo y regreso. Ok, ya terminé las 4 vueltas. Vamos a cortar y remato. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a pegar. Así. Y vamos a... Así. Así. Oh. Voy a meter esto. Y entonces vamos a coserlo. Y lo cosemos punto por punto. Y ya quedó. ¿Ok? Lo termino. Y regresamos. Así. ¿Sale? Ok. Miren. Ya quedó esto. Y este va aquí. Pero si se acuerdan, quedaban al nivel. No se preocupen. Es que como forramos las cajas, pues está agarrando un grosor. Entonces, va a ir así. Ah, bueno, de hecho este va un poco así. Pero no se preocupen, para que no se saquen de onda. Este es naranja y este es el azul con naranja. Entonces, vamos a forrar los ventiladores. Es que tienen como unos hoyos ahí para que ventilen el auto. Dejen, hago una y ahorita les doy las indicaciones. Ok, miren, ya forré una. Entonces, vean el tamaño que cambia. Entonces, ven que medí la estructura nada más. Y fueron 28 centímetros, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya llega a los 30, 31 centímetros, o si no, hasta más. Entonces, vamos a forrar el otro ventilador. Vamos a tejer 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Así, punto por punto. Ya casi. Ok, giro el tejido y de la vuelta 2
Ahí está, una cadena y tejo 18 puntos bajos de la vuelta 2 a la 18 punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 18. Y ya quedó. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. Ya no lo hago porque pues ya... ya lo había explicado antes, entonces voy a hacer lo mismo, pegarlo y coserlo. Ok, miren, ya va a unir la parte de aquí abajo, entonces ya más me falta la de arriba. Para eso vamos a tejer 5 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Bueno, ya no tiene caso. Vamos en la vuelta 3, giro 5 puntos bajos. Giro, subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. Yo creo que si nos llevamos los 100 gramos de estambre en color azul. Bueno, ya terminé y voy a cortar y remato. Y vamos a hacer esto. No corté la tirita de la parte de aquí. Y entonces, hago esto. Así. Y de aquí lo escondo y sigo uniendo punto por punto. Ok, voy. Así. Muy bien. Y terminamos. Los ventiladores. Rematamos y atravieso aquí el estambre. Así. Corto y ya quedaron. Entonces, vamos en esta parte. Así. Y esto así. Ok. Están de acuerdo que ya puedo pegar las algunas partes, pero no lo voy a hacer para que podamos meter este de la de 17 por 4. Ok. La última parte que nos falta por hacer es esta. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Para la caja de 11.5 por 4.5, vamos a tejer 21 cadenas más una.
y voy a tejer a partir de la segunda cadena 21 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Pero recuerden que esto va a ser variable a cómo tejan y qué estambre van a usar. Ok, pero acuérdense que tienen que medir que no llegue hasta la orilla, como que un poquito de la orilla tiene que ir libre, porque al tejer crece el tejido. Entonces lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 2. ¿A qué será? Bueno, ahorita se las pongo aquí en el video, porque pues tentativamente iba a ver cuánto se ocupa. Entonces, vamos a tejer a partir de la vuelta 2, punto por punto. Igual que siempre, giramos el tejido, tejo punto por punto. Y ahorita ya ustedes vieron hasta qué vuelta nos tocó tejer. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, lo terminé hasta la vuelta 19. 2, 4, 6, 8, 10. A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No, hasta la vuelta 20. Y estoy viendo que voy a hacer un cambio. Creo que mejor lo voy a dejar a la mitad. Lo parto a la mitad. Y si es la medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar bien la cajita. Entonces, y es que sí, no me convenció porque quedaba muy ancha, y entonces, vean. Vamos a introducir el cartón. Entonces, voy a rematar en corto para poder unir así. Remato. Y vamos a coser la orilla. Coso toda la orilla. Y es que no me gusta sacar los videos con lámpara, porque se ve la sombra. Entonces, a veces no se ve bien. Entonces, hasta aquí le voy a dejar. Porque no, ya no se ve. Pero nada más lo unimos. Ah, pero déjenme saco la foto para el álbum. Y que nada más necesitamos un cartón así. Listo, ya saqué la foto. Entonces, vamos a hacer esto. Ya ensarté, ya puse un nudo. Entonces, vamos a meter el cartón. Ay, bueno, dejen corto bien esto. Ahí está. Y ya quedó. Ay, bueno. A ver. Y entonces vamos a comenzar desde aquí. Ay. Me sobrepasa el nudo. Que quiero que se atore el nudo. Ahí está. Y se quede escondido. Entonces.
y uno punto por punto. Ya nada más lo atravieso. Ahí está. Así. Y regreso. Bueno, hasta mañana porque no, la luz no ayuda. Y es que vean, si le pongo la luz de aquí, que de por sí es un relajo esto, porque moví mi compu. Aquí está. Vean. Y no me gusta cómo se ve el video. Entonces, sigo cerrándolo. Así, todo alrededor. ¿Ok? Hasta el otro lado y ya regresamos. Pues ok, ya quedó. Entonces, según yo, ayer no quería usar lámpara y ahorita tengo que usar. Está muy nublado. Miren, voy a hacer la parte de en medio, pero voy a agregar algo, como este pedacito, en trompa amarilla. Entonces, vamos a forrar de aquí a acá esta parte, pero esta parte no. Porque voy a cambiar el color en la trompa. Entonces, vamos a tejer cadenas. Déjenme ver cuántas ocupo para este espacio y regreso. Ok, hice 34 cadenas más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 34 puntos bajos en cada vuelta. No les puedo decir hasta qué vuelta vamos a tejer, porque ahorita empecé a tejerlo, pero a ustedes sí les va a aparecer en la pantalla. Y ya así ya saben cuántas vueltas van a hacer. Entonces, tejo de la vuelta 1 a la vuelta que les marqué aquí arriba, punto por punto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Tomen en cuenta que depende de cómo tejan y el pulso que tengan va a ser el número de cadenitas. Recuerden que yo tomo la medida, pero que sea como unos 2 milímetros de aquí, 2 de acá, que llegue, no completamente a la orilla, porque si no, les va a salir más grande de lo que es. ¿Ok? Por eso les estoy enseñando cómo se hace para que si tu estambre es más delgado o más grueso, te bases en eso. ¿Ok? Y sí, cambia muchísimo el tamaño que les di al principio. Ven que armé el coche y dije, pues son como 28 centímetros de largo y 15 de alto más o menos. Algo así les dije. Pues sí, sí se alteró. Porque al tejer se hace más grueso el... les había dicho que 8 centímetros, algo así, ¿verdad? De alto. Entonces sí se altera, pero no se preocupen porque va parejo. Como vamos aumentando, forrando las cajas, va a quedar parejito todo el aumento del tamaño. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Punto por punto, termino la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez 34 puntos bajos. Miren, ya casi termino para que vean cómo me quedó. Ay, es que está bien nublado. Medio quiere salir el sol, pero no sale. Y la verdad que ya quiero terminarlo. Lo que estoy pensando es cómo hacer las llantas. Ando, hasta las soñé, creo. Entonces, me están diciendo que tejo muy rápido. No, bueno, sí, tejo rápido, pero es porque me dan ataques de ansiedad. Entonces los controlo así.
Miren, me salió un poquito más grande. Entonces le voy a quitar uno, que sean 33 puntos bajos. En este caso, como nada más es uno, nada más jalo esto y ya, se redujo. Entonces son 33 cadenas más una y ya quedó. Pero eso porque mi estambre es un poco más grueso. Pero ustedes van a hacer el número de cadenas que les salgan a ustedes. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 31 y ya quedó. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Remato, pero dejo estambre. Así. Remato. Quito la marca. Y vamos a hacer esto. Hago lo mismo, pego y coso. Miren, me queda un poquito más grande. Y ya vi por qué lo dejé. O sea, me conviene dejarlo así, un poquito. ¿Ven que les dije que iba a hacer la tapa de aquí? No, mejor ya lo pego así. Para que me deje coserlo a estas dos partes del monoplaza. Y ahorita les explico cómo vamos a hacer lo de este lado. Procuren que quede un poquito salida de acá, porque vamos a montar este. Es que no sé si hacerlo antes de que peguemos. Creo que sería lo más fácil. Sí, miren, mejor no pego. Entonces, ya que está así, ya que terminé, si quieren vamos a hacer esto. En vez de rematar, cambiamos el color. Miren, ok, ya vamos a terminar el último punto, corto, y vamos a cambiar a color amarillo. Espérenme, si es amarillo, sí, es amarillo, entonces, doblamos la punta del color amarillo y cierro la vuelta. Hago un amarre. Así. Y en esta parte, vamos, esto es lo que queda a lo largo de la caja. Y en la parte del ancho vamos a empezar a tejer. Hago una cadena y hago punto por punto. Según yo, son 31 puntos bajos. Porque es uno por vuelta. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ay, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 y 31. Ya quedó. Ok, miren. Ok, en la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Volteo el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. 31 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Me va a sobrar un punto bajo, lo tejo normal y me va a dar un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, un punto bajo. Ok, en la vuelta 5 voy a girar el tejido y tejo punto por punto. Son 26 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Estamos haciendo la punta del monoplaza. ¿Ok? Para que se ubiquen qué es lo que estamos tejiendo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6, giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos sobra un, un punto bajo. Entonces los tejemos y nos da un total de 19 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, un punto bajo, lo tejo y regreso. Miren cómo va quedando. Entonces, vamos a tejer la vuelta 7. De la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 19 puntos bajos. En cada vuelta lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 9. Ok. En la vuelta 10 giro el tejido y hago una cadena. Tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar, ay, me sobra un punto bajo y nos da un total de 13 puntos bajos, sí, por el que nos sobra. Entonces lo tejo y regreso, un punto bajo, una disminución, 6 veces, un punto bajo, lo tejemos y regresamos. Ok, miren. Ahora sí, voy a rematar, pero voy a dejar un poquito de estambre amarillo y vamos a hacer esto. Primero voy a pegar esta parte. Ya tengo lista una aguja con estambre azul. Vamos a hacer esto. Hago el nudo, pero primero vamos a pegar. Es muy importante que empiecen por la parte más angosta de la caja. ¿Ok? Esta, la de 17 por 3.5. Tenemos que empezar por esa para que lo ancho quede hacia abajo, así. Ok, eso es importante. Entonces vamos a utilizar el silicón líquido y vamos a empezar
Así. Sigan conservando las orillas de los extremos sin pegamento. Ok. Ahí está. Luego, ahorita se volvió a pegar, espérenme. Es que por el peso me gana y se despega, pero ahorita que sé que ya queda bien. Así. Y si se fijan, aquí dejé un pedacito sin pegar para poderlo pegar a la otra parte del monoplaza. Procuro que las tiritas queden escondidas. Okay, y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir esta parte. Hasta el color azul. Hasta donde termina el color azul, ahí lo voy a rematar. Hasta aquí. Y con lo que dejé de amarillo, vamos a rellenar. Bueno, unimos y voy a rellenar por la parte de aquí. ¿Ok? Entonces, lo hago de unirlo y ahorita rellenamos. ¿Sale? Entonces, relleno hasta el color azul. Digo, coso hasta el color azul. Y luego uno el color amarillo. Ok, miren, ya terminé de unir el azul y ya quedó con una tirita aquí, o sea, para que pueda amarrarlo, atarlo al coserlo a la parte de atrás. Miren, tomo el amarillo y hago esto. Uno punto por punto. Ok. Así. De veras que luego hasta yo me sorprendo de cómo se me ocurren las cosas, porque este ya lo quería hacer desde hace un año. Bueno, desde que hice a Checo, pero no estaba inspirada. Creo que mis trabajos son de eso, son inspiraciones. Ahí está. Vamos a rematar. Y no me salía la inspiración y no la hallaba. Y no sé por qué, por lo de mi esposo, no sé, se lo quiero regalar. Pero dije, ahora que le regrese su vista, quiero que lo vea. Porque ahorita no tiene mucho caso porque no ve muy bien. La verdad, de un ojo no ve muy bien. Poco a poco está regresando la vista. Y del otro no. Que era lo que les decía, que su vista fue
perdió la vista. Pero después del ultrasonido, existe, nos dijeron que todavía está vivo el ojo, entonces sí se puede salvar. Por eso necesito de su ayuda, que vean mis videos para yo poder completar lo de la operación. Porque sí, recibí un milagro otra vez. Alguien me está apoyando. No sé quién es. Me lo está dando el dinero para la operación de forma anónima. Que Dios le verá, se lo regrese, se lo multiplique, porque no, de veras estábamos angustiados, no sabíamos ni de dónde íbamos a sacar el dinero. Pero necesito completar, porque esta persona nos dio una cantidad, pero falta completarla. Pero ya es menos, ya. Yo tengo un poco de dinero ahorrado, mi esposo también. Entonces, pero necesito. Usted, me faltan los medicamentos, las consultas, o sea. Ay, no, no. Miren, esto va así, más o menos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la tapita de aquí. Si se fijaron, rellené. Entonces, vamos a hacer la tapita. Para la tapita vamos a tejer con color amarillo. Voy a tejer 1, 2, 3, 4. 4 cadenas más una. Y voy a hacer, a partir de la segunda cadena, 4 puntos bajos. 3, 4. Giro el tejido. Hago una cadena y hago otra vez 4 puntos bajos. Yo creo, hago una vuelta 3. Así. Y hago una vuelta 4. Ay, Dios. Ya operan a mi esposo la semana que viene. Yo sé que va a tardar como unas 3 semanas en que vuelva a ver, o 4. Pero ya. Salimos de ese problema. Vamos a rematar, pero dejo estambre. Para unirla a la tapita de enfrente. Ok. Voy a hacer esto. A ver, espérenme. Ahí está. Lo voy a colocar de tal manera que quede el cuadrito centrado con la caja. Y voy a unirla. Ok. Así. La termino de unir y regreso. Ok, miren, más o menos va a quedar así. Aquí va la llanta. Aquí va la otra. Aquí va una y aquí va otra. Así. Yo sé que me van a decir, no, es que las llantas van parejitas. Sí, pero tomen en cuenta que es muy difícil darle la forma con tejido. Y vean, va a quedar así. Y me falta la cabina. Entonces estoy viendo si dejarla así, la cabina, porque le falta algo. Pero ahorita vemos. Entonces, vamos a forrar esta caja en color naranja, me parece. A ver, espérenme.
Ok, va a ser en amarillo. Y de aquí nos falta hacer un faldón que lleva hacia arriba, pero ya casi está. Entonces, vamos a forrar esta en color amarillo. Ok, es la caja que es de 10 por 4.2 centímetros. Y vamos a tejer 17 cadenas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cadenas más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la... Ahorita se los pongo en la pantalla, pero ahorita no sé cuántas vueltas. Pero en la pantalla se los pongo. Entonces, lo tejo, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena y cubrimos toda la caja, ¿sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, fueron 25 vueltas de 18 puntos bajos. Voy a hacer exactamente lo mismo, pegar, coser y regreso para hacer las partes de aquí, ¿ok? Ok, vamos a hacer la otra tapa. Y vamos a tejer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, giro el tejido y hago una cadena y tejo. 8 puntos bajos otra vez. De la vuelta 2 a la 4, tejemos punto por punto, 8 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Y vamos a rematar cuando terminemos. Ok, miren, ya terminé y ahora la vamos a coser como cosemos todo lo de las demás cajitas. ¿Ven que dejé estambre? Entonces, vamos a coserla. Así. Punto por punto. ¿Ok? Así. Así. Lo termino y regreso. Ok, miren, necesitamos hacer este aleroncito de este lado. Para eso vamos a tejer 10 cadenas. Más una. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Más una. Y voy a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos. Y hago 3 vueltas. ¿Ok? Son 10 puntos bajos por cada vuelta. Giro el tejido en cada vuelta. Subo con una cadena. ¿Ok? 9. Y 10. Giro el tejido, subo con la cadena y dejo otra vez 10 puntos bajos. Hago la vuelta 2 y 3. Remato, pero dejo estambre para poder unir al alerón. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la terminé. Y entonces, vamos a agarrar y hacer esto. La voy a juntar así y voy a unirla. La coso punto por punto. A ver. Así. Remato y paso por el estambre. Así. Y ya quedó el alerón. ¿Ok? Vean. Entonces, viene lo difícil. Bueno, no lo difícil. Primero vamos a pegar las partes. Ok, voy a hacer esto. Necesito pegar estas partes, pero primero tengo que pegarlo aquí. Entonces, primero pegamos esto con silicón líquido y en la caja de arriba, en la pequeña, voy a poner silicón. Les iba a decir que lo pueden coser, pero no pueden coser porque se acuerdan que pegamos el estambre a la caja. Entonces, como que eso se complica. Por eso no lo cosí. Porque no pasaría el hilo. Y trato de que quede pegada a esta parte. Y la centro, que quede libre esta parte. ¿Ok? Por mientras que se seca, voy a pegar el alerón. Así. ¿Ok? Pongo silicón en el alerón. Bueno, en la trompa. Así. Y lo coloco en la parte del centro. Así. ¿Ok? Ahora, dejo que se seque esta parte. Esta. Esta parte sí va a ir cosida. ¿Ok? Y voy a centrar que el Honda diga, venga para acá, ¿ok? Y que quede así como levantado. Entonces, hago esto.
así. Atravieso el azul. Atravieso el amarillo. Atravieso el azul. Otra vez. Y así hasta llegar a la orilla. Ya me falta solo un punto. Y remato. Vuelvo a rematar. Y lo paso por aquí. Así. ¿Ok? Y esta parte la vamos a coser. Ok, ahora estoy dejando que se seque un poquito más y aquí también. Voy a voltear tantito y voy a poner algo abajo para que levante. Necesito, miren, volteé todas las partes y puse un poco de algo para que levante tantito esto mientras lo coso. Lo voy a centrar y voy a hacer casi lo mismo que hice con el, que hice con el alerón trasero. Miren, voy a clavar, y voy a pegar esta parte. Entonces, pellizquito y luego acá. Ay, sí necesito comprar mi aguja curva para este tipo de trabajo, porque no. Sí me está costando. Si tú tienes aguja curva, es mucho mejor. Así. Sigo pegando, sigo cosiendo hasta llegar a la esquina. Ok, luego lo giro. Y hago esto. Así. Así. Y así lo vamos a pegar punto por punto. ¿Ok? Lo hago. Y regreso. Sé que no va a ser fácil pegarlo, pero es que si lo pegamos con puro silicón, no va a resultar. Entonces necesito coserlo. Y regreso. Y esto me va a quedar un poquito hacia arriba. Ok, así. Entonces lo termino de pegar y regreso. Y tiene que quedar arriba. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora hay que pegar
esta parte. Esta parte va así. Vean. Estoy como a 4 vueltas de la orilla. Y la voy a pegar con silicón. Así. A 4 vueltas. Y así. Ya está quedando el monoplaza. Y estas las voy a pegar. La parte más anchita tiene que ir a los costados. ¿Ok? Así. Entonces, voy a pegar con silicón esta parte y esta parte. Un lado angosto y uno de los de atrás. Así. Jalo. Así. Si van a querer que sus hijos jueguen con esto, no lo recomiendo. O sea, la verdad, sí está bien hecho, pero pues también no como para que un niño juegue, ¿verdad? O sea, le falta que lo refuercen más, a no ser que le rellenen con más cosas. O sea, lo rellenen, pero así bien, 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 bien las cajas y refuercen las cajas para que aguante el peso del manejo del niño. Pero eso sí ya es al gusto. Yo no me comprometo a decirles, no, sí, aguanta el trajín de un niño. No, no, la verdad yo no lo recomiendo. Entonces, miren. Ok, ya quedó así el monoplaza. Miren. Ok. Yo sé que faltan adornos, pero no se preocupen. Ahorita primero necesito que seque todo. Y vamos a hacer las llantas. Mientras espero a que sequen, aquí van las llantas. Aquí. Y vean cómo va quedando. ¿Ok? Entonces, espero que les esté gustando. A mí me está encantando. La verdad me está encantando. Y vamos a poner las llantas. Ok, miren, ya quedó la llanta. Ahora sí, esta está secando. Entonces, voy a enseñarles a hacer el rin. Y mi esposo decidió ponerle llantas duras, creo. Son las rojas. Entonces, voy a hacer con el color gris dos cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Así. Me costó muchísimo sacarla, pero ya me quedó. Ok, cierro la vuelta y en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. No, nada más estoy pensando en la editada. De veras que, ay, no. Y saben qué, creo que lo voy a hacer como en el tren. Primero subo este, así sencillo el coche,
para que si lo quieres de Ferrari, pues es todo rojo. Si lo quieres de Mercedes, es en tono verde. Pero la base del coche es el mismo, nada más cambiaría el color. Miren, ya quedó, lo rematamos y hacemos cuatro de estas. Yo ya hice una, esta es dos. Y entonces voy a hacer la base de este coche así, lo subo y luego me dedico a hacer las estampitas. 3, 4, 5, 6. Dejen veo de qué tamaño queda el video, si no, pues es que lo que son los adornos, eso sí ya es viendo el video de del monoplaza que quieran hacer, y ya las pegatinas, pues sí, ya las pueden mandar a hacer. Yo la verdad ahorita no puedo, por lo que les decía, que no tengo dinero por lo de mi esposo, pero es más, ni sé dónde se pueden hacer. Creo que el Lumen, a las que viven aquí en México, en Hiperlumen lo pueden mandar a hacer unas estampas. No sé cuánto salga. Hubo una chica que hizo el Checo Pérez, que yo hice, y le puso pegatinas, pero no sé. La verdad no sé dónde las consiguió. Entonces, espero que les guste hacer los monoplaza, que ya tenía ganas de hacerlo y que me animo. Me está gustando mucho cómo me quedó. Creo que me estoy volviendo experta en, bueno, según yo, ¿no? En coches, ¿verdad? Como que todo me está saliendo mejor. Es que quiero hacer una patrulla, quiero hacer una ambulancia, quiero hacer una retroexcavadora y quiero hacer varios así, pero ay, es que ahorita sí estoy como presionada y entonces no he podido, pero dije, ay, para que cuando ya vea bien mi esposo, ya vea su monoplaza. Entonces, vamos a seguir y voy a enseñarles a hacer la llanta por partes, porque son la parte de adentro, la de los lados y la de afuera. ¿Ok? Que sí tiene su complicación, pero no se preocupen. Lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible y para que quede bien. Yo sé que me van a decir, es que el muñequito no está proporcional. No, no, eso no. O sea, no lo hice proporcional para meter el muñeco. Pues no, tampoco. O sea. Y voy a poner a mi muñequito al lado para que vean cómo se ve. Pero ya voy por mi último rin, lo tejo y regreso. Ok, voy a hacer la parte de enfrente, de adentro, del tubito. Ok, vamos a hacer lo que llevamos adentro. Para eso vamos a tejer 11 cadenas más una. No, 12 cadenas más una. Perdónenme, es que lo escribí. Parece uno, pero es dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego, giro el tejido, subo con una cadena y voy a tejer de la vuelta 2 a la 22 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y rematamos. Pero dejamos estambre para poder cerrar el cilindrito. Entonces, lo tejo
4 veces esto. Vamos a hacer las 4 piezas. En mi caso son 3 porque yo ya hice una llanta, pero son 4 piezas. Entonces, lo tejemos y regresamos. 12 cadenas más 1, 12 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 22, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y rematamos dejando estambre. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ok? 4 veces. Ok, miren, ya hice lo de las 3 llantas y vamos a hacer esto. Vamos a cerrar en forma tubular esto. Así. Punto por punto. A ver, espérenme. Es que otra vez se oscureció. Y tengo las cortinas abiertas, pero... Ok, entonces, uno los tubitos y regreso. Ok, así. ¿Por qué voy a hacer tubitos? El tubito va a ir dentro de esto, del rollo, del papel de baño. ¿Ok? Entonces, así va a quedar. Pero primero uno y luego regreso. Ok, ya hice los 3 tubitos. Y entonces, para que dé vuelta la llanta y hacer la cara de la llanta, vamos a hacer esto. Esto lo voy a hacer en ambos lados de del tubo. Así que vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas, jalo. Y me da esto. Entonces, aquí voy a empezar. Jalo la cadena. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Esta va a ser mi vuelta 1. Entonces hago 2 puntos bajos, un aumento en la orillita del tubo. Siete veces. A ver, espérame. Sí, 7 veces. Va una. Dos, el aumento, van 2, van 3, van 4, van 5. Van 6 del aumento, van 7, el aumento, y me sobra un punto bajo. Lo tejo y cierro la vuelta. Y me da un total de 29 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 29 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y cierro la vuelta. Y vean. Voy a rematar, pero dejo estambre. Ahorita les explico para qué. Y vean. Va a quedar así la llanta. Acabamos de hacer la cara de la llanta y lo vamos a hacer de este lado. Hago exactamente lo mismo. Hago la cadena, jalo sin soltar las puntas, queda la orejita y vuelvo a empezar en donde aquí. Y jalo la cadena, hago una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento, 7 veces y me sobra un punto bajo. Me da un total de 29 puntos bajos y la vuelta 2 otra vez, tejo punto por punto. Lo tejo. Y vean, estoy agarrando la orilla del tubito. ¿Ok? Lo tejo en todas las llantas y regreso. Cuando termine, van a decirme, es que no entra. Nada más hacen esto. Lo estiran. Lo meten. Y lo vuelven a abrir acá. Así. ¿Ok? Entonces. Así van a ser las 4 llantas. Ok, miren, queda así el tubito dentro de la llanta. Entonces, esto queda aquí adentro. Así, pero ahorita lo pegamos. Queda así. Ok. Pero vamos a hacer la franja esta, que es esta, y esa. Vamos a hacerla exactamente igual que como hicimos la de adentro, pero vamos a hacerlo con 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, más una. Y tejemos a partir de la segunda cadena 12 puntos bajos. Y vamos a tejer de la vuelta 2, bueno, de la 1 a la 36. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Todavía no hago las 4 llantas, pero espero mejor hacer una sola llanta ahorita y explicar todo. Y ya después me pongo a tejer las otras 3 llantas. Bueno, ya 2. En mi caso son 2 porque yo ya hice una. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y tejo 12 puntos bajos. Así de la vuelta 2 a la 36. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya hice la tira de 36 vueltas. ¿Y por qué dejamos el estambre así? Vamos a ensartar y vamos a pegar. Vean, estamos así y agarro la primer cadena del de 36 y lo pego en la orilla de la llanta.
Okay. Así hasta dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta y llegamos aquí. Así. Ok. Entonces sigo pegando. Miren, levanto la orillita que le hicimos y la sigo pegando. Sigo cosiendo. Y así vamos a coser del otro lado. Ensartamos y empiezan aquí donde terminamos. Y empezamos a girar, girar, girar y pegar. Podemos hacer esto. Mientras vamos uniendo, podemos ir poniendo el relleno. ¿Ok? Pero voy a esperarme un poquito a que avance más y yo lo puedo ir rellenando. Para que no me cueste trabajo. Ok, voy a hacer un poquito más de unión. Y ahorita que llegue a un poquito más de unión, les enseño cómo voy rellenando. Bueno, de hecho ya puedo. Miren. Trato de poner no mucho relleno. Y hago esto. Ok. Y así. Y sigo uniendo. ¿Ok? Voy rellenando y sigo uniendo. Así. Avanzo otro poquito y pongo más relleno. Ok. Y así. Si se fijan, puse la punta en donde debe de terminar y ya se debe de acomodar lo que falta de unir. Así. Y ya llegué a la orilla. Voy a rematar. Remato otra vez. Y lo paso por todos los estambres. Aquí. Entonces. Ahora voy a doblar. Y voy a rellenar. Miren, abro y relleno. Ok, poco a poco. Esta parte no la relle este, no la cierro hasta que termine de rellenar todo. Ok, entonces ensarto el otro lado. Y empiezo donde aquí. Miren. Así. ¿Sale? Lo hago otra vez. Y regreso cuando ya haya terminado de orillar, de pegar la orilla. Miren, ya terminé. Y entonces, voy a rellenar un poquito más. Estoy recorriendo con mucho cuidado con mis manos el relleno. Y vean, le hago así para que se acomode. Ok, vean.
Y ya quedó la llanta. Aquí queda este relleno. Así. Entonces, miren, yo todavía no rematé. Me sobró estambre. Y ahora voy a cerrar esta parte. ¿Ok? Así. Punto por punto. Empujo el relleno. Así. Miren. Y ahorita les enseño a hacer la línea roja o blanca o amarilla dependiendo al grosor, bueno, al tipo de llanta que le quieran poner ustedes. Este se salió, ahí está. Ya saben, dura, blanda o media. Creo que la dura es la roja. Entonces, mi esposo la quiso en rojo, entonces yo le pongo en rojo. Ya rematé, paso entre el estambre y ya quedó. Ok, miren, ya quedó la llanta. Ok, vamos a hacer algo más. Voy a pegar el rin. Más o menos lo pego como a 3 vueltas adentro. Está así. Y voy a meter así los hilos y empujo. Ay, este ya quedó fuera. Ahí está. Corto tantito y empujo y ya quedó. Ya quedó el ring. Ok. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La línea. Esa la vamos a hacer en la vuelta. De aquí en medio. La misma llanta te indica. Bueno, es la de en medio. La, ¿ven que hice 2 vueltas entre la 1 y la 2? Ahí hago la costura. Clavo, brinco el que hice. Vean. Me voy para atrás. Este es punto atrás. Brinco, regreso atrás y brinco el que tengo afuera. ¿Ok? Así, por todo alrededor. Y ya quedó. Y así van a ser las 4 llantas. Así van a quedar, vean. Y ya quedó. Las van a pegar de tal manera que quede parejo el coche. Miren, queda parejo. Entonces, yo la puse al nivel del piso. Entonces lo ponen así. Así, a ver. Así. Ay, perdónenme. Así. Vean. Y entonces van a ponerle silicón de aquí a acá, o sea, la mitad. De aquí a acá y lo pegan. ¿Ok? Que casi toque lo amarillo, pero que no lo toque. Y que aquí la libre. ¿Ok? Y así pegan las dos. Las de atrás
van a quedar entre las cajas, en la caja de esta, en esta parte de esta caja. Igual, la alinean al piso y que quede así. ¿Ok? Entonces, las hago las llantas y regreso. Ok, miren, me faltó un detalle que ahorita me dijo mi esposo, y no me había fijado, que lleva como una chanclita, no es chanclita, más bien lleva como unos barandales aquí. Y voy a tejer 22 cadenas más una. Y voy a hacer, a partir de la segunda cadena, tejo 11 puntos bajos. 3, 4. No, ¿saben qué voy a hacer? Puntos dobles. Puntos dobles bajos. Ahí está. Mejor, para que quede un poquito gruesa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, la estoy haciendo en azul, ¿eh? 9, 10 y aquí 11. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 cadenas más una. Y tejo otra vez. A partir de la segunda cadena, 6 puntos bajos dobles. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo otra vez a la de abajo y sigo tejiendo puntos bajos. Digo puntos bajos dobles. Dejo los otros 11 puntos bajos dobles que me faltaban. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, voy a dejar un poco de estambre y voy a rematar. Entonces, esta T va a ir aquí. Voy a coserla. A ver, ay, ¿dónde dejé la otra aguja? ¿Quién sabe? Ok, vamos a... Ok. Vamos a ensartar y voy a coser en la esquinita del amarillo aquí. Voy a coser así. Y así le hago. Y coso el otro lado igual.
con dos puntaditas, remato y lo paso y corto. Hago lo mismo del otro lado. Y aquí le hago unas puntadas también. Primero pego los lados y luego el centro para que quede como proporcional, más o menos. Así. Y aquí también le hago unas puntadas o lo pegamos. Entonces me voy a la esquina del amarillo. Ahí está. Tomo la tirita. Así. Otra puntada. Remato. Y lo paso por el estambre. Ok. Y aquí pego con silicón líquido la punta. Ay, espérame. Así. Ok. Y ya quedó. Sigo haciendo las llantas. Ok. Ya quedó. Y se aumentó. De aquí hasta atrás son 32 centímetros. Miren cómo quedó. Yo sé que no es tan perfecto. O más bien tan detallado. Voy a hacerlo como el tren. Voy a decorar después en un video solamente. Ahorita lo voy a dejar así porque quiero que sea como el monoplaza base para que hagas el que tú quieras y en el color que tú quieras. Y espero que te guste. ¿Ok? Entonces, después voy a subir uno que es ya con las pegatinas y todo. Ahorita la verdad ya me cansé. Me llevó más tiempo de lo que pensaba, pero vean. Entonces, espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Gracias por ver hasta aquí mi tutorial. Y nos vemos en el siguiente, que es la decoración. ¿Sale? Pues no me aguanté las ganas y puse a Checo con el coche, con el monoplaza. Espero que les guste. El tutorial de Checo también ya está disponible en mi canal. Y está también el de Leclerc. Si lo quieres cambiar por el de Leclerc, nada más cambia los colores en color rojo y las pegatinas. ¿Ok? Espero que te guste mi tutorial, que compartas y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Ojalá te animes y va poco a poco mi monoplaza de Checo Pérez. ¿Sale? Vamos, Checo. Never give up.